Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este tutorial de Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli. Vamos a ver este tema en una parte y diría que la dificultad es difícil, ¿sí? Los que quieran ver las partes de la explicación, la partitura o los MP3 pueden ir a la descripción del video. Bueno, vamos a arrancar primero con la intro, ¿sí? Tenemos el acorde de Fa sostenido mayor con bajo en Mi y vamos a tocar lo siguiente. Con mano derecha vamos a tocar las notas Do sostenido, Fa sostenido, La sostenido. Y con izquierda, Mi con dedo 1. Caen juntas. Y después tocamos doble Mi en izquierda con dedo 5. Luego tocamos Do sostenido en derecha. Y finalmente, Mi en izquierda con dedo 1. ¿Sí? Entonces todo el primer acorde nos queda así. Tocado más lento. Bien, el segundo acorde es igual al primero, pero cambiamos la nota La sostenido por La natural. Entonces nos queda esto. Este segundo acorde se llama Fa sostenido menor con bajo en Mi. Nos queda igual al primero, bien. Entonces, los dos primeros acordes serían así. Y es muy importante el ritmo, ¿sí? Pa. Pa 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 pa.
¿sí? Pa, 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 pa. Bien, vamos con el tercer acorde. Es un Mi mayor y tiene un arreglo. Sería el siguiente. Bien, vamos a caer primero con las notas. Si, Fa sostenido, Sol sostenido en derecha y en izquierda Mi con dedo 1. Luego tocamos Mi con derecha y Re sostenido. Y cuando cae este Re sostenido, cae este bajo. Entonces, luego repetimos el bajo, ¿sí? Y tocamos las notas después, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido. Entonces hasta ahí tenemos. Fíjense que mi mano derecha casi no se mueve. Ahora hacemos nuevamente lo mismo. Bien, entonces todo el Mi mayor de esta primera vuelta de la intro nos queda así. Fíjense que hacemos dos veces lo mismo. Bien, entonces esto correspondería a la primera vuelta. Toda la primera vuelta nos queda así. Bien, la segunda vuelta comienza exactamente de la misma manera. Y ahora en el Mi mayor final hacemos la variante. Bien, comenzamos igual. ¿Sí? Si, Fa sostenido, Sol sostenido, cae el Mi con 1 en izquierda, después Mi, luego Re sostenido con el doble Mi abajo. Y ahora en vez de hacer estas tres notas con este ritmo, tenemos que hacer durar más este Mi. Entonces nos queda. ¿Sí? Este Mi dura un poco más, después sigue el Fa sostenido. Y cuando cae este Fa sostenido, inmediatamente tocamos la nota Mi con dedo 1 en izquierda, ¿sí? Entonces hasta ahí tenemos. Una vez más. Bien, después tenemos Sol sostenido y doble bajo otra vez grave. Para finalizar con dedo 1 en sí. En derecha, ¿sí? Entonces. ¿Sí? Pa 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 pa. Bien. Entonces, toda la segunda vuelta nos quedaría de la siguiente manera. You're just you. ¿Sí? Bien. Entonces toco las dos vueltas a velocidad lenta. Eso sería la intro completa. Bien, vamos con la parte A1. ¿Sí? Tenemos el acorde de Mi mayor y vamos a caer acá. Si, Mi, Sol sostenido en derecha, Mi con dedo 1 en izquierda. Caen manos juntas. Luego tocamos con derecha el acorde. Otra vez. Y después tenemos pulgar, pulgar. ¿Sí? En Si, en Mi. El ritmo sería el siguiente. Pa, 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 pa. ¿Sí? Pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Ahora inmediatamente bajamos a este bajo, ¿sí? Con dedo 5, bajo en Mi, y hacemos el siguiente arpegio con derecha. Si, Mi, Sol sostenido. Y cuando cae el Sol sostenido, cae el Mi con dedo 1 en izquierda. Finalmente tocamos Si con dedo 1. Y ahí terminaría el primer acorde de esta parte A1, ¿sí? Es decir, que desde la parte del arpegio nos queda con ese ritmo. Un pa 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 pa. Un pa 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 un pa.
Bien, entonces todo el Mi mayor completo nos queda. ¿Sí? Pa, 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 un ta, ta, tan, tan. Bien, a esta fórmula la vamos a repetir bastante, ¿sí? Tenemos ahora exactamente lo mismo, pero con el acorde Mi Max 7. Cambiamos la nota Mi por la nota Re sostenido y hacemos la misma fórmula que antes. Lo mismo de antes, ¿sí? Manos juntas, derecho otra vez. Pulgar, pulgar, bajo grave, arpegio. Con la tercera nota del arpegio coincide el bajo agudo. Y finalmente, nota más grave de la derecha. ¿Sí? Esto véanlo como toda una gran base. Bien, entonces todo el primer renglón de esta partida 1, que tendría dos acompañamientos, sería así. Mi mayor. Mi Max 7. ¿Sí? You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Bien, en el segundo renglón tenemos que empezar con el acorde Mi séptima. Vamos a hacer lo mismo de antes, pero bajamos ahora del Re sostenido al Re natural. Y hacemos el mismo acompañamiento otra vez. ¿Sí? Bien, después tenemos un La mayor en la palabra hold y también hacemos el mismo acompañamiento pero con estas notas. Lado sostenido Mi en derecha y en izquierda La grave. Repito la derecha, después pulgar y el pulgar de la izquierda cae en la nota Mi, ¿sí? Ahora viene bajo grave, arpegio como antes. Tercer nota del arpegio coincide con el bajo agudo de la izquierda y finalmente nota más grave de la derecha. Entonces, sí, tenemos el mismo acompañamiento. Entonces, el segundo renglón de esta partida 1 nos queda así. Para que vean, voy a tocar los dos primeros renglones. Vamos a tener el mismo acompañamiento todo el tiempo. Bien, ahora tenemos el acorde de La menor 6 en la palabra Love, ¿sí? Tercer línea. Vamos a tocar las notas en derecha, La, Do, Mi, Fa sostenido, y en izquierda, quinto en La. Caen juntas. Y ahora también hacemos la misma fórmula, ¿sí? Vamos a caer con manos juntas. Después la derecha, cae otra vez. Después pulgar en La, pulgar en Mi en izquierda. Y después bajo grave, arpegio con La, Do, La, Do, Mi. Y en este Mi coincide este, el pulgar, y finalmente La. Entonces, lo toco una vez bien, bien lento. Bien. Y después tenemos el acorde de Mi mayor en la palabra God. Vamos a hacer Sol sostenido, Si, Mi en derecha y en izquierda Mi grave. Y también tenemos el mismo acompañamiento. Recuerden que siempre es la misma fórmula. Caen juntas, cae a la derecha otra vez. Nota más grave de la derecha. Pulgar en izquierda. Pa, 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 pa. Ahora viene el bajo grave, arpegio. Doble nota aguda en las dos manos. Y finalmente, nota grave de la derecha. Bien, entonces todo el tercer renglón nos queda así.
ahora en la cuarta línea tenemos un Fa sostenido mayor con bajo en Mi y caemos con manos juntas. La sostenido, Do sostenido, Fa sostenido en derecha y en izquierda quinto en Mi. Repetimos la derecha y después tenemos pulgar en La sostenido, pulgar en Mi. El ritmo sería el siguiente. Pa, 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 pa. Sí, el mismo ritmo que veníamos haciendo en los acompañamientos anteriores. Solo que ahora un gran acompañamiento, como el que acaba de empezar recién, va a tener dos acordes en vez de un acorde, ¿sí? El primer acorde es este, Fa sostenido mayor. Y en la otra mitad del acompañamiento hacemos Fa sostenido menor, que es cambiando la nota La sostenido por La natural. Entonces nos queda el bajo grave. Arpegio. ¿Sí? La, Do sostenido, Fa sostenido y cae este Mi, y después La. Entonces tanto el Fa sostenido mayor con bajo en Mi como el Fa sostenido menor con bajo en Mi nos quedan así. ¿Sí? Mismo acompañamiento, pero en vez de haber un solo acorde, hay dos acordes en cada mitad. Pa, 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 un pa, pa, pa. Bien, lo toco una vez más bien lento. Bien, y ahora en la parte que dice Eyes of You, tenemos un Mi mayor. Y vamos a hacer Si, Fa sostenido, Sol sostenido en derecha y en izquierda quinto en Mi. Después tocamos Mi en derecha. Después Re sostenido y coincide ahora con este Mi de la izquierda, ¿sí? Y ahora tenemos Mi, Fa sostenido, ¿sí? Hasta ahí vamos a ver primero. Después de este Fa sostenido inmediatamente cae este bajo grave en Mi. Inmediatamente este Sol sostenido, ¿sí? Entonces. Ahora Si grave en derecha y Mi con dedo 1 en izquierda. Entonces. ¿Sí? Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Sí? Bien, entonces toco todo el último renglón de esta parte de A1. Bien, toco toda la parte de A1 completa entonces. Vamos con la parte A2. Tenemos el acorde de Mi mayor y en la parte A2 tenemos los mismos acordes que en la parte A1, pero vamos a hacer un nuevo arreglo. El Mi mayor va a caer con estas tres notas, Sol sostenido, Si, Mi, pero tienen que tener listo el dedo 5 en este Sol sostenido porque también lo vamos a utilizar. Caen estas tres notas con el bajo grave en Mi y empieza un arpegio. Sol sostenido, Si, y después arriba el Sol sostenido y este Mi con izquierda, ¿sí? Entonces. Y ahora tenemos Sol sostenido, Si, Mi, Sol sostenido. Esa es la primera mitad de este primer acorde, entonces. Fíjense, lo voy a tocar bien lento. Una última vez. Bien, ahora en la segunda mitad tenemos lo siguiente. Acá el bajo grave, ahora Sol sostenido, Si, Sol sostenido, con este Mi. Y finalmente, Sol sostenido, Si, Mi, Sol sostenido. Entonces,
es todo un gran arpegio con estas cuatro notas, ¿sí? Entonces, todo el mi mayor de la parte de A2, el primer mi mayor, nos queda así. Una vez más. Bien, vamos con el segundo acorde. Tenemos un Mi Max 7 en la palabra else y vamos a jugar con estas cuatro notas ahora. Cambiamos la nota Mi por la nota Re sostenido. Bien, cae. Primero el bajo con Sol sostenido, Si, Re sostenido en derecha. Manos juntas. Ahora tenemos Sol sostenido, Si y Sol sostenido en derecha, que coincide con el Mi de la izquierda, agudo. Entonces, ahora esperamos un poco y hacemos Sol sostenido, Si, Re sostenido, ¿no? Entonces, ta 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 tan, ta ta tan. Y ahora cae el bajo grave otra vez. Entonces, el Mi Max 7 hasta ahí nos queda. Bien, ahora tenemos Sol sostenido, Si, Sol sostenido con este Mi otra vez. Y finalmente, Sol sostenido, Si. Entonces todo el Mi Max 7 nos queda así. Sí, traten de orejear el ritmo, que es muy importante. A través del ritmo ya van a sacar todo el arreglo. Ta 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 ta. Bien, así finaliza el primer renglón entonces. Voy a tocar estos dos acordes, Mi mayor y Mi Max 7. Bien, aclaro que ustedes pueden improvisar estos arpegios también como mejor les parezca. Bien, vamos a hacer ahora un Mi séptima en el segundo renglón, ¿sí? En Mi séptima acá en la palabra You y vamos a caer acá. Sol sostenido, Si, Re natural. Cae el quinto en Mi en izquierda. Manos juntas. Sol sostenido, Si, Re. Y este Re coincide con el Mi. Entonces hasta ahí tenemos. Y después Sol sostenido, Si, Re, Sol sostenido. Ta, 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 ta. Todo seguido, ¿sí? Y la segunda mitad de este acorde sería con el bajo primero y después un ta ta tan ta tan. Fíjense bien, le voy a tocar bien lento. Bajo, Sol sostenido, Si, Re, cae con el Mi. Sol sostenido, Si, y este Si cae con el Sol sostenido. Con dedo 3 en izquierda hacemos este bajo de paso, ¿sí? Un ta ta tan ta tan. Un ta 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 ta. Un ta 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 ta. Entonces todo el Mi séptima de este segundo renglón de la parte de A2 nos queda así. Lo voy a tocar bien lento. Bien, ahora tenemos el acorde de La mayor en la palabra Words y vamos a caer acá. Dedos 1, 2, 3 en lado sostenido Mi en derecha y en izquierda quinto en La. Caen juntas. Ahora tenemos lado sostenido y el La de arriba con quinto, ¿sí? Al mismo tiempo coincide este Mi. Y ahora tenemos lado sostenido Mi otra vez. Entonces, ta 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 tan, ta ta tan. Inmediatamente tocamos el bajo grave otra vez. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos lado sostenido, La, que coincide con este Mi. Y finalmente, lado sostenido. Así terminaría el acorde de La mayor, ¿sí? Una vez más. Lo
Lo toco una vez bien lento. Bien, y así terminaría entonces este segundo renglón de la parte A2. Lo voy a tocar completo. ¿Sí? Toco los dos primeros renglones para que vayan viendo la línea. Vamos con el tercer renglón. Tenemos un La menor 6 y caemos acá. La, Do, Mi, Fa sostenido en derecha y en izquierda, quinto en La. Caen juntas. Ahora tenemos La, Do y La arriba, que coincide con este Mi. Y después La, Do, Mi, La. Entonces hasta ahí nos queda. ¿Sí? Ta, 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 ta. Todo seguido el ritmo. Pero todavía no termina. Tenemos ahora quinto en La en izquierda. Y después La, Do, La. Y este La arriba, ¿sí? Entonces acá coinciden las manos. Y después La, Do, Mi, La. Entonces la segunda mitad de este La menor 6 nos queda. ¿Sí? Una vez más. Bien, entonces todo el La menor 6 de este tercer renglón de la parte A2 nos queda así. Una vez más. Bien, y ahora en el Mi mayor que sigue hacemos lo mismo que hicimos en el primer Mi mayor de esta parte A2. Caía el siguiente arpegio. Manos juntas, Sol sostenido, Si, Sol sostenido con este Mi, Sol sostenido, Si, Mi, Sol sostenido, pues bajo grave. Si hacemos lo mismo. Ta 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 ta, un ta 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 ta. Bien, entonces toco toda esta tercera línea de la parte A2. Finalmente en la cuarta línea tenemos un Fa sostenido mayor con bajo en Mi y vamos a caer acá. La sostenido, Do sostenido, Fa sostenido, quinto en Mi en izquierda. Después caen manos juntas otra vez, pero con este Mi de la mano izquierda, con dedo 1, ¿sí? Entonces pa, 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 pa. Al último tocamos La sostenido, Do sostenido en derecha y después Mi con dedo 1 en izquierda. Entonces pa, 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 pa. Ese sería el ritmo del primer acorde de este cuarto renglón, ¿sí? De la parte de A2. Pa, 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 pa. Bien, ahora hacemos lo mismo, pero cambiamos el pulgar de la derecha. Lo bajamos al La natural. Nos queda el acorde de Fa sostenido menor con bajo en Mi. Pa, 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 ¿sí? Pa, 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 pa. Entonces. Bien, y por último tenemos en la palabra ice un Mi mayor y vamos a hacer esto. Sí, tenemos como una preparación para el estallido, digamos. Vamos a caer primero con las notas Si, Fa sostenido, Sol sostenido en derecha y en izquierda, quinto en Mi. Caer manos juntas. Ahora pulgar en izquierda en Mi y después el acorde en derecha con Si, Mi, Sol sostenido. Entonces pa, 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 pa. Al último doble pulgar. Y después inmediatamente Mi grave en izquierda, ¿sí? Entonces pa, 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 un. Y ahora tenemos 5 veces
estas tres notas. Mi, si, mi. Pa, 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 pa. ¿Sí? Ta, 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 ta. Entonces, el mi mayor final de esta partida 2 nos queda. Pa, un pa, 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 un. Ta, 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 ta. Es un poco complicado ese ritmo, traten de estudiarlo aparte. Pa, un pa, 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 un. Ta, 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 ta. Sería. Pa, un pa, 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 un. Chan, 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 chan. Esto es como un creyendo. Para explotar después, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces toco el último mi mayor. Nos queda. Can't take my eyes off of you. Toco todo el último renglón de esta parte A2. Bien, voy a tocar la parte de A2 completa entonces. Bien, bien. Vamos ahora con la inter, ¿sí? Esta inter, este estallido, esta parte tan conocida, comienza con un acorde que es fa sostenido menor y tocaríamos lo siguiente. Fa sostenido, la do natural, en derecha y en izquierda, bien grave la nota fa sostenido. Después tocamos con dedo 5 la nota do sostenido en derecha, ¿sí? Y después inmediatamente cae el pulgar en izquierda, ¿sí? Ta taca sería el ritmo. Ta taca. Tara un. Y tenemos que hacer otra vez lo mismo. Entonces. Bien. Fíjense que es más cortadita la segunda nota. Tara, tara, tara. Bien. El segundo acorde es un fa sostenido menor 7 con bajo en si y vamos a hacer lo siguiente. Caemos en las mismas tres notas que antes, fa sostenido, la, do y en izquierda si natural. Después tocamos do sostenido y después estas cuatro notas junto con este bajo en si. Fa sostenido, la, do sostenido, mi. Después tocamos fa sostenido, la, re sostenido. Luego el pulgar en izquierda, otra vez en si. Y finalmente do sostenido solo en derecha. Entonces. Lo voy a tocar bien lento para que vean cómo se unen las manos. Ta, 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 un, ta. ¿Sí? Pa, 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 pa. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, los dos primeros acordes nos quedarían así. Bien. Ahora tenemos un mi mayor y vamos a caer acá. Mi, sol sostenido, do, con dedos 1, 2 y 4. Quinto en mi en izquierda. Caen juntas. Después este do natural se resuelve en un do sostenido. Cortito. Y después sigue el pulgar en izquierda en el mi agudo. ¿Sí? Entonces, ta, ta, un. Y hacemos otra vez lo mismo. Entonces el mi mayor, el tercer acorde de esta inter 1, nos queda así. Sí, una vez más.
Y después, en realidad no termina este acorde, tendríamos lo siguiente. Caen juntas otra vez. Después do sostenido. Y el acorde de mi completo con mi sol sostenido, si, mi. Y el bajo agudo en la izquierda, ¿sí? Después cambiamos únicamente el dedo 5 a re sostenido, ¿sí? Después cae esto otra vez, esta nota sola, y después do sostenido. Entonces. Ta, 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 un, ta, un, ta. ¿Sí? Así terminaría el mi mayor entonces. El mi mayor completo nos queda. Bien, así terminaría la parte que está en color verde de esta inter, ¿sí? Que es la primer mitad. La voy a tocar entonces. Tres primeros acordes de inter 1. ¿Sí? Lo toco una vez lento. Bien, bien. Ahora vamos con la parte que está en color amarillo. Tenemos un fa sostenido menor y vamos a hacer lo siguiente. Sí, hacemos lo mismo de antes, ¿sí? Después tenemos también lo mismo, es decir, que en la parte de color amarillo tenemos que hacer lo mismo en los dos primeros acordes, ¿sí? Ahora tenemos un mi mayor y lo comenzamos igual. ¿Sí? Sería con mi sol sostenido do. Quinto en mi en izquierda. Do sostenido. Y después el mi en izquierda. Entonces. Dos veces seguidas, ¿no? Bien. Después de este acorde sí que viene un acorde nuevo que es el do sostenido séptima. Con la novena aumentada, ¿sí? Sostenido 9. Y esto sí que es una preparación para el estribillo, ¿sí? Tenemos que tocar en derecha fa, si, mi. Y en izquierda do sostenido, caen juntas. Ahora pulgar en izquierda en do sostenido. Y después caen otra vez las manos juntas. Fa, si, mi en derecha y en izquierda, do sostenido. Entonces, pa, 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 ese es el ritmo. Pa, 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 pa. Y después pulgar y fa, si, do sostenido. Entonces, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Y ahora inmediatamente este bajo grave solo. Después hacemos tres veces este acorde con derecha y por cada vez que lo hago con derecha hago dos bajos con do sostenido en octava. Si quieren pueden pensar en la letra en esa parte porque coincide rítmicamente. Bien, entonces el último acorde nos queda así. Rítmicamente puede ser un poco complejo. Ta 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 un chan 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 chan. ¿Sí? Uniéndolo con el acorde anterior sería algo así. Bien, entonces toco toda la parte que está en color amarillo, ¿sí? De esta inter 1 o inter. Vamos a hacer fa sostenido menor primero. Voy a tocar la inter completa entonces.
Bien, vamos con la parte B1, ¿sí? Tenemos el acorde de Fa sostenido menor 9 y vamos a caer acá. Tenemos La do sostenido, Mi, Sol sostenido en derecha y en izquierda al mismo tiempo quinto en Fa sostenido bien grave. Cae manos juntas. Ahora tocamos con dedo 1 en izquierda, Fa sostenido y después La do sostenido en derecha y en izquierda Fa sostenido grave otra vez. Entonces, ta, 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 sería el ritmo, ¿sí? Ta, ta, ta. Y ahora viene un juego de pulgares. Pulgar en izquierda, en Fa sostenido. Pulgar en derecha, en La. Pulgar en izquierda, en Fa sostenido. Pa, 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 sería el ritmo, ¿sí? Pa, 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 pa. Bien, ese sería el primer acorde. Después tenemos un La Maj 7 con bajo en sí. Hacemos las mismas notas en derecha, pero en izquierda hacemos el bajo en sí. Cae manos juntas. Y después tocamos el pulgar en izquierda en la nota sí. Y esto es todo lo que dura este acorde, ¿sí? Porque inmediatamente se convierte en un si séptima con novena bemol, ¿sí? Bemol 9. Tenemos que repetir el bajo grave y en derecha van a caer las notas La, Do, Re sostenido, Fa sostenido. Entonces, estos dos acordes también los podemos pensar como un mismo acorde variado. Ta, 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 ¿sí? La Maj 7 con bajo en sí, Si 7 bemol 9. Ta, ta, ta. Y ahora viene pulgar en izquierda en sí, derecha con La do re sostenido, pulgar en izquierda en sí. Entonces, ta 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 ta. Ta 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 ta. Mismo ritmo que el acorde anterior, ¿sí? Entonces, los tres primeros acordes de esta parte B1 nos quedan así. Ahora tenemos el acorde de Sol sostenido menor 7 y tocamos Sol sostenido, Si, Re sostenido, Fa sostenido en derecha y en izquierda quinto en Sol sostenido. Caen manos juntas. Ahora cae el pulgar en la izquierda en Sol sostenido y después otra vez el acorde con el bajo grave pero quitando el Fa sostenido. Entonces, pa, pa, pa. Y ahora viene el juego de pulgares. Sol sostenido, Sol sostenido, Sol sostenido. Pa, 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 pa. Mismo ritmo también. Toco bien lento este Sol sostenido menor 7. Pa, 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 pa. Bien. Entonces así terminaría el primer renglón de la parte B1. ¿Sí? El primer renglón de la parte B1 sería así. Una vez más. Bien, vamos al segundo renglón. En la palabra lonely tenemos un Do sostenido menor 7 y vamos a caer acá. Sol sostenido, Si, Re sostenido, Fa sostenido y en izquierda Do sostenido. Caen manos juntas. Pulgar en izquierda en Do sostenido y después Sol sostenido, Si, Do sostenido, Mi en derecha y en izquierda otra vez el bajo grave. Bueno, ustedes pensarán, tenemos dos acordes acá en realidad, ¿no? Este acorde funciona como apoyatura, dura muy poco y sería el acorde de Sol sostenido menor 7 con bajo en Do sostenido, pero inmediatamente se resuelve al acorde Do sostenido menor 7. Entonces, abreviando, todo es un gran Do sostenido menor 7. Pa, pa, pa. Y ahora tenemos pulgar, pulgar, pulgar. Do sostenido, Sol sostenido, Do sostenido. Fíjense que prácticamente estamos haciendo el mismo ritmo en
cada acorde de esta parte B1, ¿sí? Bien, ahora tenemos un Fa sostenido menor 7 y vamos a caer acá. Fa sostenido en izquierda con quinto, La do sostenido Mi en derecha. Caen juntas. Ahora viene el pulgar en izquierda en Fa sostenido y el acorde en derecho otra vez. Pa, 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 pa. Al último, pulgar en La, pulgar en Fa sostenido. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bien, después tenemos en Trust in Me un La con bajo en Si. Vamos a hacer La do sostenido Mi en derecha, Si en izquierda. Y eso es todo lo que dura este acorde, ¿sí? Inmediatamente lo convertimos en un Si séptima bemol 9, ¿sí? En la palabra Mi. Sin soltar el bajo grave, caemos acá. La, do, re sostenido y dedo 1 en Si en izquierda. Pa, 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 pa. Y al último, pulgar en La, pulgar en Si. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Una última vez. La con bajo en Si. Si 7 bemol 9. Bien. En la palabra 6 tenemos un Mi sexta y vamos a caer acá, Sol sostenido, Si, Do sostenido, Mi y en izquierda quinto en Mi. Caen manos juntas, ahora pulgar en izquierda en Mi y cae otra vez la derecha, pa, 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 y después tenemos pulgar en Sol sostenido, pulgar en Mi, pa, 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 ¿sí? Pa, 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 pa. Bien. Ahora tenemos un Do sostenido 7, ¿sí? Vamos a hacer. Bien, tenemos primero octava en Do sostenido y después tenemos tres veces este acorde en derecha, que es Fa, Si, Do sostenido. Y cada vez que cae este acorde en derecha, cae dos veces la octava en izquierda en Do sostenido. Pero recuerden que el primer Do sostenido cae solo. Ta 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 ta. El ritmo sería un pa 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 pa. Un pa 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 pa. Queda como un silencio en el comienzo, ¿sí? Pa 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 pa. Un. ¿Sí? Si lo uno con el acorde anterior, tenemos. Entonces voy a tocar el segundo renglón completo para que vean. Lo toco bien lento, ¿sí? Tiene bastante información este renglón. La segunda línea de la parte B1. Toco los dos primeros renglones de esta parte B1. Bien, ahora vamos con el tercer renglón. Tenemos otra vez lo mismo que hicimos en el primer renglón. Cuarto renglón, resumiendo, bueno, el tercer renglón es igual al primer renglón. En el cuarto renglón tenemos también el Do sostenido en menor 7 igual que antes. Y en la palabra love tenemos un Fa sostenido en menor 7 y lo vamos a hacer ahora con el doble de duración, es decir. ¿Sí? Love you, baby, let me.
Lo que habían hecho antes en el fa sostenido menor 7 lo hacen dos veces ahora. Pa, 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 pa. Recuerdan que había manos juntas, pulgar, derecha, pulgar, pulgar. Pa, 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 pa. Y otra vez. Pa, 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 pa. Bien, y en Love You tenemos un re 7. Planchamos este acorde. La, do, re, fa sostenido. Octava en re en izquierda. Y contamos 4. 1, 2, 3, cua. ¿Sí? Entonces vamos a ir desde el comienzo de ese cuarto renglón. Tenemos do sostenido menor 7. Cuá, un ta 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 tan tan. Bien, ahora tenemos este ritmo con un silencio otra vez. Ta 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 ta. Vamos a tener primera octava en re tres veces, ¿sí? Pa 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 sería. Pero tienen que contar el primer tiempo antes, ¿sí? Un ta ta ta, ¿sí? Un ta ta ta. Y ahora tenemos dos veces la derecha con el mismo acorde de antes. Y cada vez que cae a la derecha, cae dos veces la octava en izquierda. Entonces, ta, 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 sería, ¿sí? El re séptima completo sería 1, 2, 3, cua, un ta, 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 ta. Y también tiene como un creyendo esa parte en intensidad para que la parte A3 suene más, digamos, polenta. Bien, vamos a hacer entonces el último renglón de la parte B1. Un ta ta ta, you're just too good. Bien, después sigue ya la parte A3. Vamos a tocar la parte B1 completa. Recuerden que el primer renglón y el tercer renglón son iguales. Ahí vamos, velocidad media. Vamos ahora con la parte A3. La parte A3, lo que sucede es que modula la canción, modula un tono y medio arriba, es decir, se va de mi mayor a sol mayor, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente: en el primer acorde tenemos un sol mayor y caemos acá. Si, re, sol en derecha, con dedos 1, 2 y 4, y en izquierda sol bien grave. Vamos a caer con manos juntas. Y ahora cae el pulgar en izquierda en sol. Después cae otra vez el acorde, ¿sí? Pa, 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 pa. Y el último pulgar en sí, pulgar en sol. Pa, 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 pa. Pero todavía no termina este acorde. Ahora viene el bajo grave solo. Y después tenemos si, re, sol. Y con este sol coincide el sol con dedo 1 en izquierda. Y después tenemos si, re, sol, si. Es decir que viene todo seguido, cae el bajo grave. Ta, 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 tan. Así terminaría este sol mayor. Completo, nos queda así. ¿Sí? Pa, 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 pa. Un ta, 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 ta. Pa, un ta, ta, ca. Un ta, 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 ta. Bien. Ahora tenemos un sol max 7 como segundo acorde de esta parte A3 y vamos a caer acá. Si, re, fa sostenido en derecha y en izquierda, octava, bajo en sol en realidad con dedo 5. Caen juntas, pulgar, derecha, otra vez, pulgar, pulgar, mismo ritmo que antes. Pa, 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 ¿sí?
pa, 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 pa. Y ahora tenemos bajo bien grave, solo, y después si, re, si. ¿Sí? Y este si coincide con el bajo agudo en izquierda, ¿sí? Y después tenemos si, re, fa sostenido, si. Es decir, bien lento. Bien, entonces todo el sol max 7 nos queda así. Pa, 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 pa. Un ta, 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 ta. Una última vez. Así termina el primer renglón de esta parte A3. Lo toco completo. Fíjense que el ritmo en ambos acordes es exactamente el mismo. Pa, 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 un ta, 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 un ta, 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 ta. Bien. Ahora tenemos un sol 7. Vamos a hacer también lo mismo que hicimos en el sol max 7, pero en vez de tocar la nota fa sostenido, tocamos la nota fa natural, ¿sí? Este es el comienzo del segundo renglón en la palabra heaven y hacemos lo mismo. Pa 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 pa. Solo que en la segunda parte, cuando hacemos el arpegio, en vez de saltar al si, hacemos el fa. Entonces, resumiendo, este sol 7 tiene manos juntas. Pulgar a la izquierda, derecha, pulgar, pulgar, ¿no? Pa, 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 pa. Ahora tenemos bajo grave, si, re, fa. Y con este fa coincide este sol. Pa, pa, pa. Y después, ta, 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 tan. ¿Sí? Ahora tenemos un do mayor y también hacemos la misma fórmula rítmica. Notas do, mi, sol en derecha y vamos a usar estos dos do. Entonces, ta, 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 un ta, 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 ta. Misma fórmula, acá de manos juntas. Pulgar a la izquierda, derecha, pulgar, pulgar. Pa, 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 pa. Y ahora viene la parte del arpegio. Un ta, 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 ta. Tenemos bajo. Do, mi, sol, con este sol coincide el do. Y después do, mi, sol, do. Un ta, 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 ta. Entonces el do mayor del segundo renglón, la palabra hold, nos queda. Bien, toco el segundo renglón completo entonces. Bien, toco los dos primeros renglones. Fíjense que en cada acorde tenemos exactamente el mismo ritmo. Bien, ahora en el tercer renglón tenemos un do menor 6 y vamos a variar el acompañamiento. Vamos a tener el siguiente arpegio. Vamos a jugar con estas cuatro notas en mano derecha. La, do, mi bemol, sol. Bien. Primero cae el mi bemol con el bajo en do. Do con quinto, en izquierda entonces. Queda ahí, después. La, do, sol, y con el sol coincide el bajo agudo, ¿sí? Y ahora tenemos la, do, mi bemol, la. Entonces, una vez más. Pero todavía no termina, ahora tenemos el bajo grave solo. Y después, la, do, mi bemol, la, do, mi bemol, la. ¿Sí? Un ta, 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 ta. ¿Sí? Bajo grave, la, do, mi bemol. Con el mi bemol coincide el bajo este. Y ahora, otra vez, la, do, mi bemol. Y finalmente, la.
todo el do menor 6 nos queda así. Una vez más. Bien, ahora tenemos un sol mayor en arpegio continuo. Vamos a jugar con estas cuatro notas. Y vamos a caer primero en Si, Re, Sol con 1, 2 y 4. Bajo bien grave también, caen manos juntas. Ahora tenemos la nota Si, Re, Si. Y cuando cae este Si agudo, cae el bajo agudo también, ¿sí? Y ahora tenemos Si, Re, Sol. Y con el Sol también vuelve a caer otro bajo agudo. Y finalmente el Si. Entonces ta 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 ta. Bien lento. Bien, volvemos a hacer lo mismo, pero sin caer con el acorde entero en la primera nota. Simplemente, en vez de caer con todo el acorde, caemos con una nota nada más. Bien, entonces todo el sol mayor de este tercer renglón en la palabra God sería así. Bien, toco el tercer renglón completo, entonces tiene mucho arpegio. Después tenemos un La con bajo en Sol en la palabra Good y vamos a hacer lo siguiente. Un arpegio muy parecido al acorde anterior con estas cuatro notas. La, Do sostenido, Mi, La. Caen las tres notas de abajo. Bajo en Sol bien grave. Ahora sigue La, Do sostenido, La. Y cuando cae este La, cae el bajo agudo en izquierda. Y después, La, Do sostenido, Mi, y cuando cae este Mi, cae este Sol grave también, y La, ¿sí? Entonces. Ta, 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 ta. Una vez bien lento. Bien, eso es todo lo que dura el La con bajo en Sol de la palabra Good. Ahora tenemos un La disminuido, que en realidad sería casi igual a un Do menor 6. Tendríamos esto. La, Do, Mi bemol con 1, 2, 3 y bajo en Sol. Caen manos juntas, empieza el arpegio. La, Do y el La de arriba. Cuando cae el La de arriba, cae el dedo 1 en la izquierda en Sol. Y ahora sigue La, Do, Mi bemol, La. Entonces, ta, 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 ta. Mi bemol cae este Sol y La, ¿sí? Ese sería el La disminuido con bajo en Sol. Entonces los dos primeros acordes del cuarto renglón de la parte A3 nos quedarían así. Bien, y ahora tenemos un Sol mayor. Hacemos lo mismo que habíamos hecho en el Sol mayor anterior. Tenemos primero el acorde Si, Re, Sol, bajo bien grave en Sol. Después Si, Re, Si. Y acá el bajo con dedo 1 en Sol. Y ahora Si, Re, Sol. Y cae este bajo y Si. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Va bien lento. Pero todavía no termina. Tenemos ahora el Sol con derecha, Si, Re, Sol, y cae cuatro veces la izquierda. Ta, 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 ta. ¿Sí? En realidad tres veces, pensemos lo mejor. 1, 2, 3. Y ahora 1, 2, 3. Con el acorde otra vez. Es decir, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Y ahora viene un glissando que caería con este bajo. Y arrastramos la mano, si quieren, con el dedo 2, ¿sí? Arrastran para abajo al mismo tiempo que cae. ¿Sí? Entonces, el final nos queda así el sol mayor. Primero el arpegio. Y ahora 1 2 3 1 2 3 ¡tum! Y ahí viene el glissando. ¿Sí? Vamos una vez más. 1 2 3 1 2 3. Y ahí inmediatamente caemos en la inter. Bien, toco entonces el último renglón de esta parte de A3. Un, dos, tres, un, dos, tres. Sí, y ahí caemos inmediatamente en la inter, ¿sí? Que sería la inter 2. Bien, voy a tocar la parte de A3 completa entonces. Después de esto, sigue inmediatamente la otra inter, ¿sí? Bien, ahora tenemos la parte B2, que va a ser igual a la parte B1 y únicamente va a variar en el re séptima del final. ¿Sí? El re séptima del final vamos a hacer esto. Y este final, y ahí termina en un sol max 7, lo vi en una versión en vivo, ¿sí? Que le da resolución, porque en la versión de estudio termina en fade out, repitiendo sin parar. Bien, entonces, el re menor 7, en la palabra love, al final de toda esta parte B2 nos queda así. Manos juntas, la, do, re, fa sostenido, octava en re en izquierda, repito la derecha, y ahora pulgar en la, pulgar en re. Pam, pam, pa, pa, ¿sí? Pam, pam, pa, pa. Y ahora tenemos bajo, arpegio, la, do, fa sostenido, y en el fa sostenido cae este re. Y después, do, la, un ta, ta, tan, ta, ta. Y finalmente, terminamos en sol max 7. Si, re, fa sostenido, sol. ¿Sí? Toco el último renglón de esta parte B2, desde el do sostenido menor 7. ¿Sí? Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos.